cuando alertó a los vecinos que viven en los alrededores de la Avenida Revolución, en la séptima zona de Coyiqui, más conocida como Pasamayito, en Comas. Según lo que indicaron los vecinos, el camión que transportaba fierros y otros materiales de construcción venía a excesiva velocidad, por lo que en una curva realizó una mala maniobra y terminó dando varias vueltas de campana. Son dos accidentes, este ha sido el más fuerte. ¿Por qué? Porque todo el material que ellos han tenido ha volado acá para este lado. Casi se ha llevado a dos niños, un joven que está tomando gaseosa acá. Entonces, fartísimo ha sido. Le han venido bomberos, han venido la patrulla, y esto ha estado todo. Toda esta pista ya lo han recogido. Todo está llenecito de material, de los tubos que ha volado. El poste, incluso el alumbrado público ha volado hasta acá, el fierro, el foco, todo. Los vecinos se encuentran atemorizados, ya que estos accidentes son constantes. Afirman que con la llegada de la temporada escolar aumentaría el tránsito de niños y que podría generarse un accidente con consecuencias fatales. Esto ya es semanal. Hace tres días una combi, un mandarino en un poste ahí se chocó, en el mismo poste. Lo han cambiado y el mismo poste ha llegado hasta acá. Todos estos fierros han llegado hasta la puerta, expuesto a tantos accidentes. Esto no es la primera vez, son 12 carros que sucede esto, 12 accidentes. Primera vez que vinieron, se les dijo que de repente esta pista está mal hecha, de repente falta más señalización, o por último, si los carros corren a mucha velocidad, debe haber, en vez de que estén abajo los inspectores, qué sé yo, pónganlo allá y pónganle su papeleta, pónganlo su multa, si en caso está... Mire, ya va a empezar las clases. Los niños, como niños, corren por esa vereda, porque es una vereda donde que las personas tienen que transitar, tanto por allá y tanto por acá. Y si vienen estos locos, ¿qué hacemos? El accidente dejó tres personas heridas, el chofer del vehículo y dos acompañantes, que fueron llevados hacia el hospital Sergio Bernales de Coyiqui. Por su parte, los vecinos piden la colocación de señalización, rompemuelles y semáforos para evitar más accidentes.